Hola mi gente linda, bienvenidos a Cocina Mamita, ¿cómo están? Yo soy Mamita Linda, estoy contenta de estar con ustedes con otra nueva recetita y se trata de unas tortitas de elote con queso. Y quiero darle las gracias por el apoyo que me le han dado al último video que se trata de la siembra. Y les tengo más de eso y van a ser pequeñitos los videos. Un saludo a todos y les agradezco en infinito a todos. Para empezar nosotros necesitamos elotes frescos. Les dejé uno aquí, venía en la tusa y ya los tengo casi listos, ya raspados. Vamos a necesitar este raspador, que son bien fácil y que también son seguros, que no se puede cortar. Pero también vamos a necesitar un cuchillo. Esto se hace siempre para aquellos que no saben. Ustedes saben hacer esto, pero hay otras personas que no saben, entonces nosotros tendremos que estar enseñándoles en todas las recetas, si se puede. Y si no, pues ya, si no tenemos elote fresco, también puede utilizar congelado. Este grano me salió amarillo, bien bonito el color, amarillito. No se me ofendan por la palabra amarillito, esa palabra se utiliza en los lugares latinos, es diminutivo de chiquitito. Aquí tenemos la harina pan, esa es la que va con esta receta. Aquí tiene la de caja, a mí casi no me gusta la de caja, ya no la estoy comprando porque a veces sale amarguita. Entonces aquí tengo la harina pan que se ve más amarillita, amarillita, siempre les voy a decir el diminutivo. Aquí tenemos ya una licuadora, vamos a usar, pero lo vamos a hacer como chop. Dos huevos utilizamos acá. Estamos poniéndole mantequilla ya derretida. Estos ingredientes son bien pocos, pero quedan bien deliciosas. Ay, no tienen ni idea. Vamos ya a poner los elotes. Y como le digo, que los vamos a dejar no muy huestes, no muy fina la consistencia. Va a quedar un poco chanca. Eso quiere decir que se le van a sentir pedacitos cuando usted los esté deleitando, disfrutando. A mí no me gusta esta receta que quede muy molida. Entonces, aquí tenemos ya la harina pan. Yo tengo siempre esta harina, la utilizo para muchas recetas. Era queso parmesán porque son de queso. Aquí tenía azúcar morena, un poquito de sal. Y miren, eso era todo casi, ya no mucho y quedan sabrosísimas. La vamos a moler, estamos utilizando aquí, escogimos la opción chop, que es picado. Esta tiene batido y picado, entonces nosotros escogimos la que es picadita, no demasiada molida. Mire cómo queda la consistencia, así se le tiene que ver a usted. Le da a la licuadora unos dos toques o tres y ya. Aquí tenemos una planchita a fuego medio, que no se le olvide que esto no, estos comales, estas parrillitas no necesitan tanto fuego, porque si no se le pueden quemar. Y también está bien aguadita, usted le puede poner más harina si lo desea, pero yo le puse bien poca y le dejo la medida. Puede también ponerle, si está muy aguada, si cree usted que no se le da vuelta, para ahí, pone una de prueba y para y le pone más harina a la mezcla. Eso es lo que puede hacer usted para arreglar las cosas, para cuando está arreglando una receta, uno siempre prueba. Aquí le vamos a poner queso, que este queso ya se lo voy a enseñar, es un queso que no es muy mojado. Ya les traigo un video, aunque sea pequeñito, de este queso, pero es para que ustedes lo puedan comprar. Es una marca muy conocida, se la voy a traer tal vez esta semana que viene, porque este queso ya lo voy utilizando varias veces. Se puede rallar también y se hace recetas también con ese queso rallado. Aquí le ponemos nosotros, esta la hice demasiado grande, mire, me va a costar cocinarla. Aquí le pone el pedacito de jalapeño, donde usted quiera, en cualquier parte. Y si quiere más, le pone más chile de su preferencia. No se le siente nada, ¿sabe? Este picante para nada, nada se le sintió, pero sí le da un toquecito sabroso. La disfruta para cada, para almuerzo, desayuno, lo que quiera. Cuando usted ya las mira que están un poco así, cocinaditas, por unos, creo que lleva unos 4 o 5 minutos, porque está en un juego, miren qué bellas, bellas, hermosas se ven. Se le ve el quesito que se está derritiendo, el pedacito de chile. Me la da vuelta así, la tiene cocinando por unos 10 minutos. Se le va a llevar, las está haciendo por un lado para que usted esté poniendo las nuevas. Y hace todas a las orillas todas.
Y así le voy a poner usted los pedacitos de queso. Aquí ya me anivelé, ya las voy haciendo más pequeñas para que se me cocinen mejor, porque cuando le ponemos demasiado cuesta que se cocinen. Entonces usted, yo quiero que usted por favor haga la prueba, porque uno tiene que variar, no tiene que estar haciendo solo lo mismo. Así nos quedaron, miren. Como le dije, se le llevan como unos 10 minutos cocinándolo, porque uno las va haciendo a la orilla para que cocinen despacio. Y mira qué deliciosas se miran. Y es un video bien pequeño, porque les acabo de dar uno bien grande y tan repetido. Pero bueno, ustedes saben. Y gracias, que nadie me ha criticado. Qué bien, qué lindas personas tenemos nosotros en este canal. Gracias al Señor. Aquí están y les vamos a dar la prueba. Mire, qué bonito. Y qué rico huelen. Qué suavecitas quedaron. Y así son las tortitas de elote con queso. Y así es que esta ya se las había anunciado. Y para aquellas personas que la estaban esperando, bueno, ya les llegó. Qué bueno por los que ya sabían lo que les venía. Qué delicia. Y le voy a decir que a los niños les encanta todo lo que lleva queso. Ni sienten. Este niñito no sintió que llevaba ese pedacito de jalapeño. Le gustó también, le gustaron al niño. Bien sabrosas quedaron, así es que vamos a hacerlas. Y qué delicias. Y seguimos nosotros. ¿Y cómo estira este queso? Es bien bueno, así es que se lo voy a presentar este queso, creo que la otra semana. Viene este queso en un video pequeñito, ya se los estoy anunciando, porque no les puedo dar el nombre, porque no lo tengo todavía a la mano. Lo tengo grabado. Así es que por todos lados le quedó queso, y más el queso que le pusimos parmesán. Es una mezcla de sabores que no tiene idea, ni se la imagina. Bueno, mi gente de hermosa, eso ha sido todo por esta recetita. Un saludo a todos en general. Gracias por ver mis videos, suscribirse, compartirlos y gustarles. Hasta luego.